No, pues ya me falta con 3 partidos. Yo creo que nos hemos dado cuenta que armamos buen equipo y la verdad, como siempre, Necaxa está para competir. Yo creo que esta temporada vamos a competir, vamos a ser campeones. Como bueno, estos 3 partidos, yo creo que pues sí nos hemos acomodado, pero todavía nos falta. Yo creo que tuvimos menos partidos que otros equipos, pero pues yo creo que vamos a llegar bien para el torneo porque todavía nos quedan otros 2 y ya acoplados bien. Pues muy bien, la verdad, yo creo que ahorita me ha costado un poquito, no sé, yo creo que conociendo todavía a los compañeros, pero yo creo que ya acoplándome también para empezar bien el torneo y empezar a titular. Creo que llegaron a mitad de los que estábamos y va a ser, como te digo, es una buena competencia y mejor porque así con una competencia va a ser sana y pues va a haber mucha competencia para cualquiera que esté en esa posición. No, me dice que vaya, que sea intenso, que pelee todas las pelotas, que las pida siempre, que eso me va a ayudar para ser titular. Ahorita no me ha tocado este partido jugar ni el pasado, pero pues yo no pierdo la fe de que voy a estar jugando titular. Yo creo que son partidos de preparación y me tengo que estar soltando para empezar bien el torneo. Yo creo que cuando llegó aquí los nuevos directivos pensaban que era a largo plazo y pues la verdad nosotros creo que lo hicimos a muy corto plazo porque fuimos campeones del primer torneo y al segundo perdimos la final, que desafortunadamente, pero pues ya quedó en el olvido, ahorita queda ese torneo y para empezar muy bien. No, ya no va a haber, tenemos que ser campeones y ese torneo y el que sigue, porque si quedamos campeones de no importa, porque si no ascendemos, ese es el primer objetivo que tenemos.